Lo felicitamos y le auguramos todos los éxitos en este lanzamiento. Aide está aquí como diputada, como periodista, como comunicadora, como PRMista, como amiga de Tirey con la polla. Como todo. Yo creo que estoy como todo porque realmente me mandó la invitación como periodista, como comunicadora, ¿verdad? Pero aparte somos colegas, somos amigos, nos hemos llevado muy bien, hemos llevado una carrera legislativa muy unida. Y entonces yo hubiese hecho muy mal, no acudir a esta preciosísima presentación de su precandidatura a senador. Como la pregunta... ¿Revolucionario Moderno o se quedará en el PLR? Ah, qué pregunta tan interesante. Bueno, yo soy PLRista, el Partido Liberal Reformista fue el que me dio la sombrilla, ¿verdad?, para yo ser diputada. Y como decíamos don Amable y yo, es de bien nacido ser agradecidos. Mi Partido Liberal Reformista me necesita. Yo soy ahora mismo una de las cabezas visibles de ahí. Así que permanecemos firmes en nuestro Partido Liberal Reformista. Hoy más que nunca nos necesita, con la partida de nuestro líder histórico, don Amable Aristi Castro. Yo haría muy mal, un trabajo muy, 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 no sé, no tengo palabra para decirle, pero ustedes se entienden, muy feo de yo tomar una decisión contraria a eso. Tengo que fortalecer, nuestro partido se abre a la inscripción y al crecimiento. Sí, se habla de una posible alianza PLR-PRM. ¿Qué ha escuchado ahí de usted como cabeza de este partido? Bueno, nosotros como partido importante en esta provincia y en el país, pero teniendo un bastión muy grande de PLRistas aquí, de seguidores de don Amable, hemos recibido ofertas de diferentes partidos. Recuerden que en las recién pasadas elecciones nosotros fuimos unidos al PRM, donde de hecho debo decirle, y ustedes lo saben, me sentía muy cómoda, porque mis raíces PRDistas, mi amistad con Luis Abinader y luego PRM, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos nada definido, pero nuestra alianza primaria ha sido con el Partido Revolucionario Dominicano y no tenemos ningún motivo para no aceptarla. De todos modos, quiero decirles aquí que lo que estamos es evaluando, porque vuelvo y le digo, los demás partidos nos han pedido conversaciones, hemos estado en esos diálogos, pero yo pienso, si me preguntasen a mí, bueno, pues me sentiría más cómoda en el Partido Revolucionario. Bueno, si vuelvo como diputada. Ahí de su partido está coqueteando con el partido de gobierno. Y Pireo prácticamente jamás va a volver a ser candidato a diputado. Y usted está aquí, usted luce como que usted podría volver a subir a casa. Mira, nosotros no solo que estamos coqueteando. Recuerden que nosotros firmamos alianza con el Partido Revolucionario Moderno en las recién pasadas elecciones, ¿de acuerdo? Entonces, si mi salud, Germán, como lo he dicho, si mi salud me lo permite, ustedes saben que sí, que tenemos toda la pasión, toda la fuerza para seguir en esta... Pireo habla de la senaduría, podríamos decir que esto sería un lanzamiento de idea, aunque sea medio informal. Bueno, pudiese ser. Ustedes saben que en política nada está escrito. Lo que me pasó en mi vida demostró que nosotros no somos dueños de nada, absolutamente de nada. Esta recién pasada estado de salud que yo tuve, yo estaba riéndome, al momento estaba casi muerta. ¿Qué quiere decir eso? Que el futuro solamente es de Dios. Por eso yo no puedo predecir nada. Si mi salud lo permite... ¿Pero tiene la intención de aspirar? Claro que sí, claro que sí. Somos los que entienden que Pireo estaría buscando una alianza con el PLM, con el PLR y Karina, él siendo el senador y Karina la alcaldesa. ¿Qué dice usted? Sería muy inteligente de su parte si así lo hiciera, porque para ninguno es un secreto que el Partido Liberal Reformista es un bastión aquí en la provincia de la Altagracia y que ese amor natural a don Amable se dejó sentir en vida y después de su muerte aún más. Así que sería muy inteligente. El compañero Robert Antonio ha hecho una encuesta en diferentes sectores que están dando a Karina Aristi como más puntera. Sí, las he visto, son muy transparentes, la gente está hablando de sus sentimientos, ese tipo de trabajo es muy bonito y eso es un motivo, ¿verdad?, para que Karina se anime a buscar la sindicatura. Necesitamos mujeres en los puestos, necesitamos mujeres. ¿Cómo ve a Cholitín? ¿Usted cómo lo ve en su sindicatura? Mira, Cholitín es un amigo mío personal, pero hay muchas cosas que hay que hacer. Higüey ha crecido mucho y en ese crecimiento hay muchas necesidades.
Entonces, tú caminas por los barrios y entonces una calle que tiene un badén de hace 2 años dañada, por ejemplo, para poner mi calle, William Montilla, ¿verdad? Sí. Desde antes de yo enfermar, bajaron allá para chequearme esos badenes y ese badén, como un cáncer cualquiera, ha ido comiéndose una calle que estaba asfaltada. Y así hay tantas. Entonces, yo necesito, para poder dar un visto bueno, ver a Cholitín más en el frente. Necesito verlo más en el frente. Yo entiendo que él puede dar más. Y este año de 2023 es mucho lo que puede hacer esa sindicatura todavía. Bien. Gracias. A ustedes un abrazo. Los amo.